Money convoy. We follow them? Yes, yes. Hola, buenos días, buenas tardes, mejor dicho. Yo soy Natalia, soy la guía local. Pasaremos juntos más o menos una hora y media, dos horas, vamos a ver, en Bratislava. Primero vamos a subir al castillo, que está situado en una colina, 85 metros sobre el nivel del río Danubio, que pasa por la ciudad y que podéis ver a la derecha. Y vamos a verlo mejor desde el castillo. Y después bajaremos al mismo lugar, cruzaremos la calle y después pasearemos por el casco histórico. ¿Vale? Bien. ¿Qué tal el viaje? Bien. Un poco largo. Ahora hay muchas obras y todo, pero no está lloviendo. Yo recé toda la noche, rezando que no lloviera, porque los últimos dos o tres días tiempo horrible, mucha lluvia y tormentas y relámpagos, truenos, todo. Pues algunas informaciones básicas de mi parte. Estamos en Eslovaquia, que se encuentra en Europa Central, y Bratislava, su capital, está situada al suroeste de nuestro país. Eslovaquia, como república independiente, existe solo desde el año 1993, quiere decir 26 años, es una república bastante joven. Antes era Checoslovaquia, con la capital Praga. Esta ya la conocéis, ¿verdad? Sí. Es una ciudad muy bonita, ¿os gusta? Sí. A mí me gusta mucho. Y después de la separación, es República Checa con la capital Praga y Eslovaquia con la capital Bratislava. Pero este territorio estaba poblado ya antes de Cristo por los tribus como celtas, romanos, germanos. Después, en el siglo VI, vinieron los eslavos, que somos nosotros también, formaron su propio reino, pero en el siglo X fueron invadidos por los húngaros. Y Eslovaquia formaba parte de Hungría y más tarde del Imperio Austro-Húngaro. Pues primero de Hungría, más tarde del Imperio Austro-Húngaro, desde el siglo X hasta el año 1918. Incluso durante tres siglos, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, Bratislava fue la capital de Hungría. Esto pasó porque los turcos atacaron Hungría, la ocuparon, incluida Budapest, y todo se trasladó aquí. Coronaciones, sede de arzobispo, sede de parlamento húngaro, y Bratislava fue la capital de Hungría durante tres siglos. En el año 1918 terminó la Primera Guerra Mundial, desapareció el Imperio Austrohúngaro y se formaron varias repúblicas. Una de ellas fue la Primera República Checoslovaca con la capital Praga. Pero durante la Segunda Guerra Mundial el dictador alemán Hitler separó nos dividió. Y Eslovaquia era un país independiente, República Checa con una parte de ella, Moravia, formaban parte de Alemania. Pero como nos llevábamos muy bien, después de la Segunda Guerra Mundial nos juntamos de nuevo y fue la Segunda República Checoslovaca con la capital Praga hasta el año 1993, el año de la separación. Not here, but the next one. Okay. Right. You mean this one? Yeah? No, next not one. This one. Next one. Un segundo. Podéis ver a la derecha uno de los centros comerciales de Bratislava, se llama Eurovea, fue construido aquí en el año 2009. Es aquí donde vamos a dar vuelta para poder ver al castillo.
Es uno de los centros comerciales más bonitos, no por las tiendas y estas cosas, más bien porque está situado a la orilla del río y es muy agradable sentarse en una de las terrazas, tomar café o comer algo y observar a los barcos o también a la gente. Tiene mucha zona verde. Y también hay una exposición de estatuas de bronce dentro del centro comercial y también afuera de un artista inglés. Pues si yo voy de compras, que no me gusta mucho, pues voy aquí porque es muy agradable. Tienen muchas tiendas y no me gusta mucho, me cansa, me duele la cabeza siempre. Soy como un hombre en esto. Pues, aguanto media hora. Después tengo que ir a tomarme un café. Pues desde el año 1993 es Eslovaquia. Puedo decir que la separación fue muy tranquila, nada de luchas, nada de sangre, también la relación actual es como entre hermanos y la única cosa donde competimos es el deporte. En el deporte como enemigos mortales, durante los campeonatos de fútbol o de hockey no nos hablamos con los checos, pero en general la relación es muy buena. No sé qué os han dicho ellos, pero creo que más o menos lo mismo. Somos también muy similares en cuanto al carácter y también creo que la apariencia física. Pues como digo, como entre hermanos, pero las últimas dos semanas no hablamos porque tuvimos aquí el campeonato mundial de hockey en Eslovaquia. Terminó el domingo, ganó Finlandia contra Canadá. Las últimas dos semanas toda la ciudad estaba llena de testosterona porque vinieron muchos fans de todos los países que jugaron en el campeonato y también vais a ver algunas cosas que todavía se han quedado como algunas fotos de los hockeyistas y todas estas cosas. Pues ahora nos estamos como volviendo a la realidad, a la vida normal. En Eslovaquia viven 5.400.000 habitantes y en Bratislava más o menos 10% de la población, es decir, 540.000 oficialmente, pero no oficialmente se habla de 750.000 habitantes porque mucha gente viene a vivir aquí, trabajar, pero no tienen como residencia oficial, pues se habla de 750.000 habitantes. Bratislava es una ciudad estudiantil. Ahora a la derecha podéis ver una parte de la Universidad Comenio. Está este edificio a la derecha y también el edificio gris a la izquierda, los dos. La Universidad Comenio fue fundada en el año 1919. Es la universidad más grande en Eslovaquia. Tiene 13 facultades en Bratislava y están dispersas por toda la ciudad. A la derecha tenemos la Facultad de Derecho y a la izquierda es la Facultad de Filosofía. Pues pueden estudiar aquí. Pero los estudiantes tienen su propio barrio con las residencias estudiantiles, con las bibliotecas, discotecas, bares, todo lo necesario para el estudio y también después para relajar. Partes ahora del centro histórico, aunque oficialmente todavía estamos fuera del casco histórico porque antes nuestra ciudad Bratislava estaba rodeada de una antigua fortificación formada por tres muros o por dos muros y un pozo de agua. Fue levantado en el siglo XIV y servía para proteger la ciudad. A la izquierda, el pequeñito edificio detrás de los trenecitos es el edificio del puerto. Es pequeño, pero también tenemos un puerto más lejos, pero es solo para los barcos de carga. Ahora a la derecha, un edificio muy bonito, que es la Filarmónica Eslovaca. Vamos a terminar nuestra visita después del centro histórico a la otra parte del edificio, pues esta era la parte trasera. Es un edificio que se llama Reduta y fue construido a principios del siglo XX, ahora es la sede de Filarmónica Eslovaca. Ha empezado un poco a llover. ¿Es one? No he rezado bien. Los eslovacos somos católicos,
65% de la población es católica. Esta es, creo, la mayor diferencia entre los eslovacos y los checos, porque la República Checa es el país más ateo en todo el mundo. Nosotros somos católicos, aunque no todos practican. A la derecha tenemos la Catedral de San Martín. Vamos a verla también paseando por la ciudad. Y ahora es posible ver también el resto de la antigua fortificación a la derecha. Es el único pedazo que nos ha quedado, estos dos muros. Y donde está nuestro autobús, antes había el foso de agua. Esta fortificación, como he mencionado, fue construida en el siglo XIV con cuatro puertas originales, de las cuales solo se ha conservado una. Vamos a verla también, paseando por el centro histórico. La fortificación fue destruida en el siglo XVIII, durante el reinado de la reina más famosa en esta región, María Teresa, y la destruyeron para hacer la ciudad más amplia, más grande. Stay here, please. And like the taxi. Left line. Desde aquí, si miráis adelante, podéis ver también el edificio más alto de Bratislava. Es el Banco Nacional. Tiene 33 pisos. Left here. To left. Not here. Next. Tiene 33 pisos y lo curioso es que tiene 23 ascensores. No sé para qué. Si cada gerente tiene su propio ascensor, es el edificio más alto de Bratislava. Y en breve también vamos a ver el Palacio del Presidente. Somos república parlamentaria, pero tenemos presidente, pero él tiene solo función representativa y el poder está en manos de nuestro gobierno, que está formado por 150 diputados, y la persona más importante que tiene más poder es el primer ministro, que se llama Pellegrini. Tiene apellido italiano, pero es eslovaco. Nuestro presidente actual se llama Andrés Kiska, pero le faltan solo dos semanas para terminar porque tuvimos elecciones en marzo y él había dicho que no quería ser reelegido. Entonces elegimos un nuevo presidente, o mejor dicho, presidenta. Vamos a tener a una mujer como presidenta y ella va a empezar en dos semanas, el 15 de junio. El palacio, ahora ya se puede ver un poquito, lo tenemos delante de nosotros, se llama el Palacio de Grasalkovich. Fue el noble consejero de María Teresa. Y al tejado podemos ver la bandera, lo que significa que el presidente está en Eslovaquia. Si no está en Eslovaquia, la quitan la bandera. El palacio no es posible visitar. Está abierto solo una vez al año para el público y el presidente tiene ahí sus salas representativas. Lo que sí se puede visitar es el jardín que está detrás del Palacio del Presidente, y ahí muchos monarcas y presidentes plantaron un árbol propio, tiene una tabla con el nombre del presidente o del monarca. Este barrio está lleno de embajadas. Ahora tenemos a la derecha la embajada de Italia y la siguiente es la embajada de Brasil. Este barrio antes pertenecía a los protestantes porque ellos no podían vivir dentro de la antigua fortificación y vivían fuera de la fortificación, en este barrio donde tenían sus casas, sus escuelas, iglesias. Desde el año 2004 estamos en Unión Europea y a la derecha ahora podéis ver el Centro de Informaciones del Parlamento de Unión Europea con todas las banderas de los miembros, aún con la bandera de Inglaterra. Vamos a ver si van a quitarla o no un día. Y a la derecha la iglesia, el cementerio de los baptistas. El siguiente edificio de ladrillos fue el edificio donde se hizo el primer trasplante de corazón en Checoslovaquia. Fue en el año 1968. El paciente sobrevivió solo tres días, pero fue un gran éxito para esta época. Después trasladaron el hospital a otro lugar porque los pacientes se quejaban que mirando por la ventana no les anima mucho ver el cementerio. Entonces lo trasladaron a otro lugar. Y poco a poco ya nos estamos acercando hacia el castillo de Bratislava, que está a la izquierda. Está situado en la colina y esta colina fue el primer lugar poblado en Bratislava. Cuanto más crecía el volumen de los habitantes, bajaban a vivir al centro histórico. You need to continue. Okay.
Are you going there, yeah? No, no, no. Turn. Oh, just turning? Turn. Go back. Pavel, ona nie obrady, Pavel. Jest to czofer. Cosas que no necesitáis, vamos a estar en el castillo más o menos 15-20 minutos, es para ver la vista y después de nuevo regresamos para el autobús. Stop here, please. Where? Next to the white bus? Yeah, for example. We'll be there like 15-20 minutes. I to całe zwiedzanie zamku. Trochę mi się to nie podobało, zawracanie. Powiem szczerze, nie lubię, jak gdzieś jestem pierwszy raz, gdzie nie wiem, gdzie jechać, bo mam przewodnika lokalnego i ten przewodnik zamiast tu z przodu usiąść i zawczas mi mówić, to ja cały czas muszę odwracać głowę i patrzeć, czy ona mi coś już gdzieś tam pokazuje. I to jest szczerze denerwujące, bo na przykład tu w prawo. No nie w prawo, tylko zawróćmy, tak? To bym też inaczej do tego zakrętu trochę wszedł. W sumie tu rzeczywiście chyba po prostu nie ma gdzie inaczej zawrócić. No ale co zrobić? Yeah, not to the parking. To the same point, yeah? En este momento. Vale, pues ahora vamos a bajar en bus al centro histórico y ahí vamos a hacer un recorrido a pie. Creo que después que vamos a terminar más o menos sobre las 3:15 y tendréis una horita libre antes de salir para Budapest. Si queréis
comer algo, algo pequeño, o comprar algo en un supermercado, o tomar un café, o pues vais a ver que hay muchas cafeterías y también algunos alguna comida o sándwich o algo. ¿Cuánto tiempo es a Budapest? A Budapest son más o menos 2 horas y media, 3, depende del tráfico. Creo que ya casi todos sabéis que tenemos euro como moneda oficial en Eslovaquia. Desde el año 2004 formamos parte de la Unión Europea y desde el año 2009 tenemos euro. Pues llevamos 10 años con euro y yo sigo diciendo que nos estamos adaptando a la subida de precios y esperamos la subida de los salarios, que nos han dicho que solo necesitamos 3 cosas: fe, paciencia y esperanza, o tiempo también, y un día u otro también vendrá la subida de los salarios. Los primeros 3 o 4 años no se notaba tanto la subida de los precios, ahora ya se puede notar. Los precios en los supermercados ya casi son comparables con Austria o con Alemania, donde tienen salarios dobles. La gasolina casi siempre la tenemos la más cara en la región de Europa Central y lo que tenemos barato es la cerveza. Pero la cerveza no la puedes echar al coche, todavía no la han inventado. Y si lo inventan, van a subir el precio de la cerveza, pues si os gusta, tomados una. Después será tarde. Una cerveza de medio litro aquí de barril cuesta entre 1 a 2 euros, depende dónde, en pequeños pueblos 80 céntimos. Y por el centro histórico es un poquito más caro. En cuanto a la situación económica, pues el paro o el desempleo actual estamos muy bien, son más o menos 5% de la población que ahora no tiene empleo. El salario mínimo son 520 euros en bruto al mes, que significa más o menos 430 euros en dinero limpio. Y el salario promedio, según las estadísticas, son más o menos 1000 euros en bruto, pero depende de la región. Aquí en Bratislava, en los alrededores, tenemos 1000 euros o más, pero en la región del norte o al este del estado ni sueñan con los salarios promedios, ahí más bien los salarios mínimos. En cuanto al seguro social y al seguro de médicos, te lo descuentan del salario en la empresa donde trabajas. Si eres autónomo, lo pagas tú, depende cuánto ganas, pero mínimo son 250 euros más o menos al mes. 165 euros es el seguro social y el resto es el seguro de médicos. La mayoría de los hospitales y las escuelas es pública. Entonces todo está cubierto por el seguro social o el seguro de los médicos, excepto por ejemplo de dentista, y si quieres alguna terapia especial o algún examen especial, pues hay que pagarlo. Claro, tenemos también escuelas y policlínicas o hospitales privados, esto hay que pagar también como adicionalmente. Antes, durante la época de Checoslovaquia, Eslovaquia era como un pequeño hermano agrícola y toda la industria estaba concentrada en la República Checa, también gobierno y finanzas, y esto fue una de las razones por qué nos separamos. Por eso la separación fue tan tranquila, fue como decisión de los políticos, no tuvimos aquí nada de referéndum, no preguntaron a la gente, lo decidieron los políticos, vamos a separarnos, nos separamos. Y económicamente muy bien, porque antes trabajaba 60% de la población en la agricultura, actualmente son solo 5% de la población que trabaja en la agricultura en Eslovaquia. El país es industrial, el desarrollo de industria fue muy brusco al separarnos. La rama principal es el automovilismo. A la margen de la ciudad Bratislava tenemos una fábrica grande de coches de Volkswagen. En otras ciudades es, por ejemplo, Kia, Peugeot, Citroën, Land Rover. Somos el número uno en todo el mundo coche por cabeza. Son 195 coches por cabeza que se fabrican en Eslovaquia. También marcas lujosas tipo Porsche Cayenne. Es por primera vez cuando Porsche se fabrica fuera de Alemania. Pero no todos tenemos 195 coches en el garaje, ni Porsche Cayenne. La mayoría es para exportación. República Checa es número 2 en cuanto a coche por cabeza, pero ellos tienen su marca propia que se llama Škoda. ¿Conoces Škoda en México también?
es la marca checa y Škoda en español o en castellano significa lástima. Pues tengo una lástima en el garaje. Porque fue el apellido del fundador de la empresa, se llamaba Emil Škoda, entonces los coches se llaman Škoda, como él, y significa lástima. Una curiosidad es que aquí, si la mujer da a la luz, puede quedarse con el hijo 3 años en casa. Primeras 30, ella empieza 6 semanas antes del parto, y estas 6 semanas y otras 28 semanas ella tiene 75% del salario, y el resto de los 3 años ella recibe 250 euros al mes, que no es mucho, pues depende del salario del hombre o de los ahorros familiares si ella realmente puede quedarse en casa o no, pero tiene esta oportunidad, y la ventaja es cuando ella después de 2-3 años regresa al trabajo, tienen que darle la posición en la empresa donde ella trabajaba antes. Si ella quiere empezar a trabajar más temprano, claro, puede, nadie la obliga a quedarse en casa, porque tampoco todas las mujeres quieren estar 3 años en casa con el niño. Y el niño va a la escuela infantil, jardín infantil privado, cuesta más o menos 450 euros al mes, 250 paga el Estado, es lo que debería dar a la mujer, entonces se lo da a la jardín infantil. Y cuando el niño tiene 3 años, puede quedarse en el privado, pero lo pagan todos los padres. Si no, va al público, que cuesta más o menos 50 euros por mes. Cuando tienen 6 años, los niños empiezan a estudiar. Obligatorios son 10 años hasta sus 16, pero la mayoría continúa hasta la universidad. Bien, bajamos de aquí, por favor, y vamos a cruzar al otro lado de la calle. Thank you. See you next time, maybe. See you next time, maybe. Te voy a quitar la sudadera, o no va a ser bien. Gracias. No i dobrze, wszyscy wysiedli. I szybko się stąd zwijamy, póki nic nie jedzie. Dobra, już jedzie. Jedziemy na parking. 2 godzinki mamy. Niecałe 16:15. Po drugiej stronie ulicy, tutaj stąd odbieramy grupę, jedziemy na Węgry, do Węgier, do Węgrów, do Węgier. Innsbruck. Jedziemy na ciasny parking. Nie lubię tego parkingu. Wiele razy by się tutaj nie było, to nie lubię tego parkingu, jest taki wjazd bardzo mało sympatyczny. Zresztą już go gdzieś wrzucałem na nagraniu. Mówię sam, dojazd do parkingu, jak się tu jest pierwszy raz, i ma się jakąś pineskę czy coś, gdzie trzeba jechać, jak to człowiek skręca, to już ma pewne większe wątpliwości, bo jest ciasno. A jak się wjeżdża w takie ciasne zakamarki, to człowiek myśli, cholera, jeden kierunek jeszcze, jak ja stąd wyjadę. I patrzę na nawigację, a tu same kąty proste. Ja tu ni cholery się nie złamie. Albo zabiorę te samochody, albo nie wiem co. No całe szczęście. O Jezus Maria, ile autobusów dzisiaj. Całe szczęście dojeżdżasz do punktu. Tam jest zakaz. No tylko w lewo zostaje, albo w prawo na parking. Są autobusy. Skoro inni dali radę, to co? Ja nie dam rady. Więc on tak strasznie tutaj
niesympatycznie wygląda. Dobry. Która strona tam? Oj, oj. Dlatego też widzicie, tutaj są koperty, żeby właśnie wyjeżdżając nikogo nie zabrać. Bo my teraz tu musimy wjechać. I do końca parkingu wycofać. Wyjmiemy okulary, bo to zawsze jednak trochę więcej widać. Kamera w manie niestety jest bardzo fajna, świetna jakość, nawet po ciemku świetnie w niej wszystko widać, ale ona nie ma kąta. Ona po prostu 1/3 to jest tylny zderzak, 2/3 to jest to, co jest pod zderzakiem. A w Setrach, Mercedesach nowych kamera jest szerokokątna i tak naprawdę patrząc w kamerę więcej widzimy niż w lusterkach, a więc cofając w ogóle nie patrzymy nawet w te lusterka. Nie ma potrzeby, bo więcej w kamerze widać. Kolega cofa czy nie cofa na tych dziwnych tablicach serbskich czy jakichś tam. Dobrze, fajnie, że jest miejsce. Bardzo sympatycznie. Dobry. Za jakieś 15 minut będę wyjeżdżał, jakbyś się tak wiesz. A tam, co tam się dzieje? Gdzie się dzieje? Nie wiem, a ten wyjechał, patrz, a tak się czaił, czaił, nie ma problemu. Nie ma problemu. Żeby ci przerwy nie tego potem. Nie, tam nie potrzebuję, ale, ale podzielę się. Na chwilę to wiesz, a tak do 15 minut wiesz. Spokojnie. Przestawimy się. Niech kolega ma. Łatwiej, pewnie. Nie zauważyłem, że ten obok wyjeżdżał. Tak się czaił, czaił. No to gdzie idziemy? Idziemy marnować czas w centrum handlowym. No bo co tu robić przez 2 godziny? Obiad był, na kolację za wcześnie. No dobrze. Wyjeżdżamy z tego śmiesznego parkingu. Jedziemy odebrać grupę. Pan Niemiec sobie zaparkował. Oczywiście wyjazd tu jest tak samo fajny jak wjazd na ten parking. Hulaj dusza, piekła nie ma.
proszę, jaka śmieszna. Nowa Setra, nie ma kamery, ale ma czujniki. Też w sumie. No jedziemy. Kierunek Madziaria. To ile tu będziemy wyjeżdżać? Chyba się po prostu będziemy tu wpychać pół puste. No tak średnio najeżdża. Chyba tak. Kilometrów przed nami, 2,5 godzinki i jedziemy zderzyć się z tą smutną węgierską rzeczywistością. Świat się kończy, Cadillac Escalade hybryda. Świat się kończy.